LIMSA del Norte. Limpieza, seguridad y accesorios. Pulido de pisos, trampeadores, escobas, despachadores de papel y de jabón, aromatizantes, pinol, cloralex, todo. Sí, todo lo que necesitas para el hogar, oficina y autos. Servicio a domicilio, mayoreo y menudeo. Pide tu cotización. Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad Delicia, Chihuahua. Teléfono 472-5463. LIMSA del Norte. Óptica Nueva, las mejores marcas en lentes, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Vogue, Oakley y lo más nuevo, Maui Jim. Óptica Nueva, lente oftálmico y solar, Óptica Nueva, de lo extraordinario, lo bueno y lo amable de la vida, con unos lentes de Óptica Nueva, calle Tercera Norte 320. Skincare Copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza. Olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo. Con la depilación láser, además tratamiento antiedad, eliminación de varices, tratamiento anticelulitis y grasas localizadas. Estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas. Te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad. Nuestra experiencia y prestigio nos respaldan. No te pierdas nuestras promociones. Teléfono 472-4355. Es Copay, es por tu belleza. En Eléctrica del Norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica. Líderes en el estado en material eléctrico para la industria, empresas y su casa. Las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio. Además, ferretería y pinturas. Eléctrica del Norte, calle Cuarta Poniente, número 215. Teléfono 472-5666. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Eléctrica del Norte, una empresa más de Grupo Vencedores. ¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral, motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos. Ofrecemos asistencia psicológica, cultural, ética, emprendedora y deportiva. Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación, llámanos 47-410-44. Nuestro trabajo es motivar a aprender. Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral. Bienvenidos una vez más a su programa Kenosis. Feliz Navidad tengan todos ustedes. Dios los bendiga como siempre. Para mí es un placer que me esté acompañando el Padre Luis Valles. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí saludándolos con mucho cariño y deseándoles a todos una muy feliz Navidad en este acontecimiento tan hermoso, en este acontecimiento de la cercanía de Dios en nuestra vida. Ya lo extrañábamos, Padre. Unos mesecitos después y con unos kilos de más, como se han de fijar. Ya pero lo extrañábamos, ya hacía algún tiempo, como dice usted, que no venía. Aquí estamos de nuevo con el favor de Dios, Erika. Déjenme decirles antes de empezar el programa en sí que el Padre Luis Valles, pues es el único fundador que queda aquí de Kenosis. Así es, está el otro compartiendo Melula unas fotografías de Kenosis. Está el Padre Carlos Felipe, el Padre Honorio, el Padre Fabián y un servidor. Todavía con nuestra cara de niños. Bueno, no ha cambiado mucho, pero sí con mucha alegría aquí estamos compartiendo esta bonita programación en sus hogares. Para nosotros es un placer que nos acompañe el Padre Luis, porque sobre todo el tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a estar hablando de la familia, vamos a hablar de la Sagrada Familia y de la actualidad, de cómo se vive en la familia, el entorno, pues actualmente, Padre. Sí, yo creo que es muy enriquecedor celebrar el acontecimiento de la Navidad al final del año 2014, celebrar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y celebrarlo en este contexto, cómo terminamos el año, celebrarlo en este contexto, cómo enfocar, así como lo hacen con las cámaras, ¿no? Yo les decía a las personas que fueron a misa el día 24, el día 25, enfocarnos a los detalles. El nacimiento de Jesús en Navidad nos invita a enfocarnos en la sencillez del nacimiento, y ese nacimiento pues tiene razón de ser, Erika, en una familia,
y es de lo que vamos a hablar enseguida. Conectando un poquito y relacionándolo con la fiesta que vamos a tener el próximo domingo, la fiesta de la Sagrada Familia. Yo creo que todos los seres humanos, y es como natural, ¿no?, una tendencia natural, buscar esos modelos, buscar esos parámetros, esa medida. Y qué padre y qué bendición que también en una familia tengamos como referente no solamente modelos que pasan o modelos idealizados, ¿verdad?, por decirlo así, sino el modelo mejor que Dios nos ha dejado, que es la Sagrada Familia. Padre, antes de empezar directamente con que ya empezamos un poquito, ¿verdad?, con lo que el tema. Yo les quiero comentar que el padre trae regalos de Navidad. Sí, traemos aquí a las personas que nos contesten algunas preguntitas que vamos a hacer enseguida. Una de las Biblia comentada, Biblia de nuestro pueblo con Lexio Divina, es decir, para hacer la lectura orante de la palabra de Dios. Y ya preparando este tema de la familia, Erika, se me hizo muy interesante que el Catecismo de la Iglesia Católica, que también traemos dos ejemplares para las primeras personas que nos llamen y nos contesten con certeza, pues el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no?, para instruirnos y formarnos más en la fe. Al menos el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la familia, pues en general, dedica unos 33, 32 números más o menos hablando de la Sagrada Familia. Y una de las riquezas que yo vi en el Catecismo, Erika, es que lo hace a la luz del cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre, y viene la promesa, ¿no?, para que tengas una larga vida y bendiciones. Entonces ya lo vamos a comentar más adelante. Bueno, pues ya nos dijo el padre Luis Enrique, ya le iba a decir Luis Raúl. Bueno, pero pues no. Ahí está el tocayo. El padre Luis enseguida. Ya nos dijo, hay dos catecismos de la Iglesia Católica, si no marcan ustedes definitivamente a mí me va a tocar uno, o sea, bueno, no hay más. Y muy también bien. Hay la Biblia de nuestro pueblo. Márquenos, es importante para nosotros que nos llamen, porque de repente me topo a mucha gente en la calle y si me conocen, si dicen, ah, es la de qué nos dice. Digo, pues si nos están viendo. Está siendo popular. Sí, ya nos están viendo, ¿por qué no quieren un regalito? Así, o sea, es. Llámenos ahorita, pero las preguntas, padre. La primera pregunta que les quiero compartir, ojalá que no vaya a ser Lula la que nos conteste, sino que qué tramposa, yo sé que lo sabe y mucha gente lo sabe. La primera pregunta, ¿cuáles son los fines del matrimonio? Los fines del matrimonio, la persona son 12, que no lo conteste. O sea, yo estoy dándoles una pista, son dos, padre, ¿por qué? Bien. Bueno, ¿y la otra, padre? Ahorita la decimos más adelante. Okay. Ahorita la decimos más adelante. Padre, bueno, en Navidad, como usted ya lo había dicho, tenemos la invitación de contemplar a la Sagrada Familia. ¿Por qué? Quiero compartirles este tema de la Sagrada Familia, documentándome o iluminando esta realidad tan hermosa a la luz, como le decía, del Catecismo de la Iglesia Católica, a la luz del documento de Aparecida, emanado allá por el año 2007, pero no ha pasado de moda. Y sobre todo a la luz del mensaje que el Papa Francisco da en torno a la Navidad, en torno a la Sagrada Familia. Y él menciona, el Papa Francisco, y así qué importante es, cómo el Señor Jesús, siendo Dios de Dios, siendo todopoderoso, no se hizo presente de una manera espectacular, no se hace presente como un guerrero o como un emperador, sino que surge, se da el acontecimiento como hijo de una familia, ¿verdad? Y ahí es importante cuando contemplemos la esencia de la familia, ¿por qué no contemplar la escena de Belén, como nos dice el Papa Francisco, contemplar la sencillez, contemplar lo más humilde, ¿verdad? Y cómo el Señor Todopoderoso se quiso hacer presente en la humanidad, ahí en la realidad de un pesebre, en la realidad de Belén. Entonces es lo primero que podemos decir, cómo el misterio de la familia lo vamos a contemplar desde la sencillez, desde la cercanía, Erika, desde cómo Dios se hace humilde para compartir nuestra humildad, o como decimos según San Pablo, ¿verdad? Cómo Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, con su riqueza, con su presencia, ¿no? Yo les compartí a algunas personas ahorita que platicaba con algunos de ellos, cómo se hace presente Jesús en la sencillez de un establo, en la sencillez de un pesebre, si quieren hasta en el estiércol de un establo rodeado por animales, precisamente para eso, para levantar nuestra dignidad de personas que no somos animales, no somos
No somos basura, Dios no hace basura, sino que nos ha hecho personas, nos ha hecho hermanos, ¿verdad? Eso hablando del acontecimiento de Navidad, porque a la luz del acontecimiento de Navidad, yo les quiero invitar a que recordemos el evangelio que nos regala la iglesia en el acontecimiento de Navidad, en la fiesta de la Natividad del Señor, que es el evangelio según San Juan. Ahí me llamó la atención, estudiando un poquito esta realidad del evangelio de San Juan, vemos que el evangelista San Juan nos está diciendo que Navidad o la presencia de Jesús entre nosotros es como esa cercanía de Dios en nuestra vida. El evangelista Mateo y el evangelista Lucas es la cercanía del hombre hacia Dios, o es la búsqueda del hombre hacia Dios, y la de San Juan es de Dios hacia el hombre, ¿verdad? Esa cercanía, esa búsqueda. Y es interesante, el evangelio de San Juan empieza: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Yo creo que es una riqueza contemplar el misterio de Navidad al final del año 2014, y como cada año. Es una riqueza contemplarlo también a la luz de la Sagrada Familia. Como decíamos hace un momento, pues Jesucristo no vino de manera espectacular, sino que nació, se fue formando en una familia. Podríamos hablar como a nivel muy general, podríamos decir, Erika, a nivel macroscópico, la realidad de la familia tiene su esencia primero en Dios. Dios es familia. Esa hermosa relación entre el Padre y el Hijo, una relación de amor, una relación en donde el Espíritu Santo es fruto de ese amor. Entonces ahí está nuestro punto de referencia. Yo quisiera invitar a las familias a eso. Si el acontecimiento de Navidad nos invita a volver al principio, ahí está en Dios el principio de la familia, porque Dios es relación, porque Dios es familia, porque Dios es cercanía, porque Dios es amistad, porque Dios es diálogo, porque Dios es amor. Entonces ahí tenemos la primera esencia a nivel así como quien dice general. Y a la luz de este acontecimiento de Dios, teniendo nuestras raíces en Él, es significativo que cuando nos está hablando el decálogo, nuestra primera relación con Dios, ¿no? Los tres primeros mandamientos, y después viene una consecuencia. Hablar de la Sagrada Familia también, si vamos al dato revelado en la Sagrada Escritura, en la tradición, también vemos que el nivel macroscópico, la relación de Dios con su pueblo es también como una relación esponsal, como una relación de amor, Erika. Dios que sale al encuentro de su pueblo, Dios que establece una relación de amor con su pueblo, Dios que se comunica con su pueblo y quiere establecer con él la Santa Alianza, ¿no? La Sagrada Alianza. Y ahí pues tiene la razón de ser la familia. Si se fijan, ya vamos haciendo como más concreta la relación familiar, vamos como que enfocándonos más a los detalles más cercanos de nuestra vida. En este sentido, como lo vamos a ver más adelante, esa relación de Dios con su pueblo, como lo dice el libro del Génesis, como lo dice el libro del profeta Oseas, como lo dicen algunos de los libros de la misma Sagrada Escritura, como Esther, como el mismo Génesis en el capítulo 12, que lo vamos a escuchar el próximo domingo, esa relación de Dios, esta búsqueda de Dios por su pueblo para establecer esa alianza o esa relación familiar. Yo seré para él Dios y él será para mí un pueblo. Padres, podemos tomar muchas cosas de lo que nos está comentando ahorita. Me llama mucho la atención la humildad que estamos dejando de lado ahorita en las familias. Sí, a mí me llamaba la atención el otro día que estaba preparando el acontecimiento de un matrimonio, creo que fueron los 25 años de un matrimonio que celebré ahí en San Antonio. Cómo hablar de la humildad es hablar de la cercanía, y una mujer un poco desesperada decía que su matrimonio se había tornado un poquito difícil, un poquito tenso la relación con su esposo. Y ya el sacerdote le pidió que trajera a su esposo para platicar con él. Y aquí viene el esposo, que es una persona de confianza para el sacerdote. Le pregunta: a ver, necesito que te acerques y me veas mi boca. ¿Ves que todavía tengo los dientes? Y le dice aquel esposo: ah, no, ya los dientes no le quedó ni uno. Ya lo que tienes es una dentadura postiza. Bueno, y a ver, revisa si tengo todavía la lengua. Pues claro que la lengua todavía la tengo.
todavía la tiene, padre. Y así le dice a aquel sacerdote ya bastante grande y de mucha experiencia. Así es la relación humana y así es la relación en el matrimonio. Si vamos buscando solamente esos momentos de dureza, la dureza tarde que temprano se quiebra. Y la lengua que es blanda, como ha aguantado más tiempo, así los detalles de humildad, así los detalles de perdón, así los detalles de cercanía, ¿no? Todo lo que nos habla de blandura, todo lo que nos habla de mansedumbre, pues es lo que aguanta más. Yo creo que así pasa en el matrimonio, ¿no? Como decías tú. Y como Dios, hablando de esta relación de Dios familiar con su pueblo, pues ahí está la razón de ser. Ahorita nuestro mundo a veces tan, en muchas partes del mundo, ¿no? Que se pone muy de moda el que más tiene, el que más puede, el que más grita, el que más golpea, es el que más reina. Y en el esquema, en el ver de Dios es totalmente distinto, ¿verdad? Y eso pues humanamente a veces no lo entendemos. Se necesita precisamente eso, la cercanía, se necesita la humildad. Padre, importantísimo todo lo que estamos viendo, pero nosotros nos vamos a ir a un corte. Sí dijimos que íbamos a rifar unos catecismos de la Iglesia Católica y la Biblia, pero nunca comentamos el teléfono. A ver, ¿cuándo nos iban a marcar? Bueno, el teléfono es 639-120-3010 y 467-6363 es el teléfono en el estudio, pero ahorita en el corte salen también los teléfonos para que nos marquen. ¿Nos vamos a ir a un corte, padre? Muy bien, fines del matrimonio, acuérdense. Los fines del matrimonio, a ver cuántos son y cuáles. Es un corte. Conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo. LIMSA del Norte. Limpieza, seguridad y accesorios. Pulido de pisos, trampeadores, escobas, despachadores de papel y de jabón, aromatizantes, pinol, Cloralex, todo. Sí, todo lo que necesitas para el hogar, oficina y autos. Servicio a domicilio, mayoreo y menudeo. Pide tu cotización. Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad Delicia, Chihuahua. Teléfono 472-5463. LIMSA del Norte. Óptica Nueva, las mejores marcas en lentes, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Vogue, Oakley y lo más nuevo, Maui Jim. Óptica Nueva, lente oftálmico y solar. Óptica Nueva, de lo extraordinario, lo bueno y lo amable de la vida con unos lentes de Óptica Nueva. Calle Tercera Norte 320. Skincare Copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza. Olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo. Con la depilación láser, además tratamiento antiedad, eliminación de varices, tratamiento anticelulitis y grasas localizadas. Estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas. Te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad. Nuestra experiencia y prestigio nos respaldan. No te pierdas nuestras promociones. Teléfono 472-4355. Es Copay, es por tu belleza. En Eléctrica del Norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica. Líderes en el estado en material eléctrico para la industria, empresas y su casa. Las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio. Además, ferretería y pinturas. Eléctrica del Norte, calle Cuarta Poniente, número 215. Teléfono 472-5666. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Eléctrica del Norte, una empresa más de Grupo Vencedores. ¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral, motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos. Ofrecemos asistencia psicológica, cultural, ética, emprendedora y deportiva. Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación, llámanos 47-410-44. Nuestro trabajo es motivar a aprender. Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral.
conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo. Pues estamos aquí de vuelta en Kenosis. Comentarles que el padre Luis Enrique nos trajo dos catecismos de la Iglesia Católica y la Sagrada Escritura, la Biblia de nuestro pueblo. Es una muy bonita Biblia, ¿verdad, padre? Sobre todo bueno, la riqueza que tiene, que nos va ayudando a orar con la Sagrada Escritura. Gracias a Dios tenemos mucha gente que sabe manejar la Biblia, que son enamorados de la Palabra de Dios. Habemos otras personas que nos cuesta un poquito más entenderla, ¿no? Entonces la riqueza de esta Biblia es que trae la lección divina, la lectura, la oración, el compromiso, y lo trae con ciertos pasajes y luego hace unas 3-4 preguntas. Está muy interesante. Oiga, padre, nos acaba de llegar una pregunta también de nuestro auditorio y nos dice que ¿quiénes conforman una familia? O si también una mamá con dos hijos, o una mamá con un hijo, o a lo mejor la abuelita con un hijo. ¿Esas no son familias? Como les dijo Jesús a los judíos, yo también les voy a hacer una pregunta. Acuérdense, los fines del matrimonio, no se les olvide, para regalarles un catecismo de la Iglesia Católica. Ya les voy a decir la segunda pregunta para que la vayan preparando. La primera fue los fines del matrimonio. La segunda pregunta para darles otro catecismo de la Iglesia Católica es ¿cuáles son las propiedades del matrimonio? Habla y acertarás ahí con Robert. ¿Los teléfonos, Erika? 639-120-3010, el teléfono en el estudio es el 467-7633. Están fáciles, ¿verdad, padre? Creo que sí, pero no me los aprendí. Y si no, pues nos metemos a internet y lo investigamos. Muy bien. Y respecto a lo que me preguntabas, quiero comentarte, hace 8 días, con el tema de las coordinadoras del diseño de primera comunión en familia, precisamente nos tocó ver este tema de la familia y la vida oculta de Jesús, que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Y se me hacía muy interesante que los documentos de la Iglesia nos invitan a ser muy prudentes cuando hablamos de la familia, porque ahorita hablamos de la familia monoparental, es decir, con un solo de los miembros de familia que la hace de papá y de mamá, o a lo mejor el papá también la hace de mamá a la vez. Tenemos también la familia con la riqueza tan hermosa de los abuelos, ¿no? Hijos, nietos educados por los abuelos. A veces también la convivencia que se abre un poquito más con los tíos, con los primos. Entonces, ya hablamos de una familia en sentido muy amplio, ¿verdad? Qué padre y qué riqueza que tengamos esa formación, ese crecimiento en nuestras familias. Precisamente hablando de la familia en el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí en los números que les digo, para ser más exactos, por ahí del número 2001 al 2032-33, cuando está hablando de la familia, habla de esa riqueza, la relación con papá y mamá nos hace descubrir nuestra raíz, la relación con nuestros hermanos nos hace sentirnos así hijos de Dios, la relación con nuestros tíos o con nuestros primos nos hace recordar que venimos de una familia, nos ayuda a recordar a nuestros antepasados. Y lo que te decía ahorita, lo que les decía ahorita, la riqueza de una familia que se va formando como familia. Ahorita desgraciadamente por la situación que estamos viviendo en nuestro país, cabe mencionar que Chihuahua es el primer lugar de divorcios y cabe más triste mencionar que Delicias es el primer lugar de divorcios en todo el estado. Entonces tenemos esa realidad, tenemos que tratar con pincitas, ¿no? Esta situación de las familias así monoparentales. Tenemos que tratar también con mucha prudencia a las personas que se acercan en esta situación. Acuérdense que la Iglesia es mamá, es madre, es maestra, y a personas que estén viviendo en esta situación, con toda confianza acérquense al sacerdote, pídanle una asesoría, un consejo, la dirección espiritual, y él les orientará mejor. Y en este sentido, quisiera, ya hablamos de la familia, Erika, en un nivel macroscópico, hablamos de la relación de la familia en Dios, la relación de Dios con su pueblo. Claro que no lo podemos agotar en este programa, pero quisiera también que habláramos de la familia a nivel microscópico
y ya los documentos de la iglesia, por ejemplo, el catecismo, la Familiares Consorcio, una de las uno de los grandes documentos del Papa Juan Pablo II que nos habla de la familia, nos dice que la familia es la célula de la sociedad. Aquí pensemos un poquito más en nuestro cuerpo o en el cuerpo, ¿no? Es que de hecho, desde que estábamos en la escuela, eso nos comentan, padre. O sea, la familia es la célula de la sociedad. Pues entonces, ¿cómo están las familias para que la sociedad esté como está ahorita, padre? Sí, a mí me llama la atención. Otra vez en nuestros días, allá como en el año 90, 92, si mal no recuerdo, ahí me llamaba la atención cómo se estaba dando mucho la situación del cáncer. Y en nuestros días, porque nos toca convivir mucho con las personas que atendemos en los hospitales, Erika, otra vez está dando mucho esta situación del cáncer. Y hasta Delicias ocupa uno de los lugares también primero, ¿no? En la situación del cáncer, en la situación de tumores, en ese sentido. Entonces, sí piensa uno, por ejemplo, la violencia que se está dando en nuestro país, la situación de extorsiones, la situación de depresión, el sinsentido en la vida, los suicidios, etcétera, etcétera. Luego tengo que enfocarse en la familia, sin echar culpas a nadie, pero sí atender y focalizar, como les decía, enfocar en la familia. Si la familia es la célula de la sociedad, y la célula está podrida y la célula está cancerígena, entonces pues la sociedad va a estar podrida, la sociedad va a estar cancerígena. Entonces fíjense cómo la iglesia en toda su sabiduría, cómo Dios nos regala al finalizar este año. ¡Ey, espérense! Enfóquense en el acontecimiento de la Navidad al finalizar el año 2014 y cada año necesitamos enfocarnos en la familia. Por eso yo les decía al principio, volver a nuestro principio, volver a nuestra familia. El otro día platicando con mi hermano que tiene una niña de 10 meses, le llamaba la atención lo que yo compartí en la homilía, Erika, que como pues ahora consultando a su pediatra, el pediatra les pide que a la niña de esa edad, pues qué les voy a enseñar yo a las mamás de esto, ¿no? Pero les pide que le den verdura cocida, así picada, ¿verdad? Les pide que le den zanahoria, ya la pera por ahí un poquito, ajá. Y creo que les evita algunos de los alimentos que antes les dábamos a los niños. No digo nombres para no hacer publicidad ni ofender a nadie, ¿verdad? Yo mismo les digo a las personas en el sacramento del bautismo, cuando el niño está llorando, cuando el niño está inquieto, ¿qué hacemos? Le ponemos el chupón. ¿Qué es el chupón? Un entretenimiento para el niño, ¿no? Un sustituto para que se entretenga. Entonces me llamó la atención eso, ¿verdad? Cómo estamos regresando a uno de los principios, si quieren algo muy, muy trivial, muy secundario, por ejemplo, el principio de la alimentación a los niños pequeños, que no necesitaremos también volver a esos principios de el respeto, el por favor, el perdón. El mismo Papa Francisco nos lo ha dicho en la carta apostólica, en la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio. Esos detalles tan sencillos que a veces se nos van olvidando y que empiezan ¿en dónde? En la célula de la familia. Cabe mencionar que otro de los nombres que a lo mejor por tanto decirlo se nos va olvidando, que la familia es la iglesia doméstica. Yo les comparto a las personas ahí en la misa, ¿no? O en los grupos. La familia es el hogar y la palabra hogar tiene su raíz en hoguera, ¿verdad? Ese lugarcito donde te sientes calientito, ese lugarcito donde te sientes, donde descansas, ese lugar donde compartes tus sentimientos, ese lugar donde lloras, ese lugar donde ríes, ese lugar donde te vas formando, ese lugar donde te vas, por decirlo así en el buen sentido de la palabra, te vas llenando de los detalles de la ternura, te vas calentando con el afecto, ¿verdad? Y es que ahorita que comenta eso, padre, voy a hablar por mí porque tampoco quiero ofender a las demás personas, pero las mamás estamos tan ocupadas que no les damos ese cariño, ese amor, ese recogimiento que necesitamos para que se diga realmente hogar. Y algunas se justifican diciendo, es que le doy tiempo de calidad. Ah, qué padre, ¿verdad? Que das tiempo de calidad, pero que sea también tiempo de calidez. A veces, y sin ofender a nadie, ¿verdad? Los abuelos que educan a muchos de nuestros hijos, perdón, a muchos de los hijos de ustedes, ¿verdad? Ya no tienen la misma fuerza que tenían cuando nos educaron a nosotros. Ya más bien lo vamos tomando de bajada y el abuelo es pura ternura, es puro amor. Aunque qué bendición tenemos que nos eduquen los abuelos, ¿verdad? Pero retomar esos valores, tampoco estoy diciendo que la mujer ya metida en la casa, en el hogar, a veces cómo descuidamos los detalles de la mujer del trabajo en la casa,
Pero no sé si sea necesario, por esta situación que se vive en el país, el retomar, si fuera necesario, creo que no debería de ser así, pero que tuviéramos mamás como empleadas del hogar, que se les diera un sueldo, ¿verdad? Yo sé que no debería de ser así, pero a veces por querer tener tantas cosas se nos olvida el ser, y se nos olvida la identidad, la misión de la familia, ¿verdad? Que tanto es responsabilidad del papá, estoy de acuerdo, como responsabilidad de la mamá. En ese sentido, para centrarnos en el tema, para buscar ese modelo que yo les quiero compartir, pues está la familia, la Sagrada Familia de Nazaret. Llama la atención, y el Papa Francisco lo sigue diciendo en esta carta o en esta audiencia que tuvo el 17 de diciembre, si mal no recuerdo, cómo en esta historia más santa, en esta historia más buena, la de Jesús, la dedicó 30 años para atender a una familia, 30 años para estar aprendiendo, 30 años para ver a su mamá con los detalles que ella tenía, dice el Papa Francisco, ella planchando la túnica, ella haciendo los alimentos, ella teniendo detalles con su esposo, y José, el justo San José, ¿verdad?, también en la vida de carpintero, enseñándole el trabajo a su hijo. Qué bendición aprendemos de María y de José, que los papás, ¿verdad?, no nos hagan las cosas, no nos den las cosas hechas, que nos enseñen también a hacerlas. Ahí está una de las claves de la Sagrada Familia, la familia como formadora de personas, ¿no, Erika? Y ahí está el ejemplo de la Sagrada Familia, y por supuesto, tanto de la formación en el trabajo, de la vida cotidiana como familia, como en la instrucción que José y María iban dando a Jesús. Seguramente que lo enseñaban la doctrina del pueblo de Israel, seguramente que lo acompañaban y lo llevaban al templo, seguramente que dedicaron tiempo para estar con su hijo, para compartirle la experiencia de fe, ¿verdad? Y a lo mejor a los ojos del mundo podríamos cuestionar, bueno, pero qué desperdicio el del Señor Jesús, que dedicó 30 años a estar con una familia. Más bien diríamos, qué inversión tan grande dedicó Jesús a la familia, para hacerla más santa, para hacerla como modelo, para hacerla como realmente lo que es una familia. Y me llama la atención lo que comenta, padre, porque en la actualidad, a los 19 años, ya queremos que los niños se vivan solos. Y Jesús duró 30 años en la familia. Estando en la familia, exactamente. En la familia aprendió, en la familia lloró, en la familia dedicó tiempo, en la familia hizo milagros también. El milagro del silencio, el milagro del trabajo, el milagro del respeto, el milagro de la oración. Todo eso lo aprendió el Señor Jesús, y claro que lo potenció en su vida pública, ¿no? Los 3 años. Oiga, padre, también otra cosa de las que comentaba. En la actualidad, nosotros los papás queremos darle todo a nuestros hijos y no queremos que ellos batallen. Jesús fue todo lo contrario. Lo enseñaron a trabajar. Nosotros no, nosotros, la mayoría de nosotros, queremos que el niño no batalle, queremos que la niña no batalle, le queremos dar todo a nuestros hijos para que ellos no batallen. El problema es cuando llegan a la edad adulta, pues ya nosotros no vamos a poderles darle todo. Yo creo que caemos en uno de los pecados que podamos tener como familias y como personas, ¿no? La ley del mínimo esfuerzo. Está bien, a lo mejor nosotros tuvimos muchas carencias cuando estábamos pequeños, y a veces nos justificamos en eso, ¿no? Yo le voy a dar a mis hijos lo que yo no tuve, y déjenmelo, lo estoy haciendo porque yo no lo tuve. Está bien que se lo des, pero también que le enseñes a formarse, ¿no? Que le enseñes a valorar esas cosas, por sencillas que sean. Uno a lo mejor en su niñez, ¿no, Erika?, en su adolescencia, lo vamos a ver ahorita más adelante con el Señor Jesús, pues renegaba uno con sus papás porque lo levantaban temprano a ir a los labores del campo, pues yo que soy ranchero, ¿no?, renegaba uno con su papá porque lo ponían a arreglar tal o cual máquina, porque lo ponían a aprender cosas pues básicas, cambiar una llanta, ponerle agua en el radiador al vehículo, ¿verdad? Y a lo mejor en ese momento uno reniega, pero ahora desde este punto de vista, cuando se ofrece ayudar a alguien, cuando se ofrece hasta surcir unos calcetines, pues uno agradece a los papás porque eso le formaron a uno. Por eso los papás, qué padre que le dan todo a los hijos, y si quieren darle más, qué padre, pero enséñenlos, como decía la Madre Teresa de Calcuta, no les des el pescado, enséñalos a pescar. 30 años duró Jesús
en su familia, en la vida oculta, en lo que nosotros desconocemos de Jesús, Padre. Sí, el Papa Francisco lo comenta, cómo la vida de la adolescencia del Señor Jesús, pues lo tiene reservado los evangelios como a cierta meditación, ¿no? No nos dicen así detalles de cómo fue la vida oculta de Jesús. Simplemente, por ejemplo, el Evangelio de Lucas nos va diciendo que iba creciendo en sabiduría, que iba creciendo en estatura, que iba creciendo en gracia, pero no nos da más detalles. Más bien es el arte, es la literatura, es la música. Son esos detalles que nos hacen como recorrer la imaginación, ¿no? Que fue de la vida oculta de Jesús. Pues nada más eso, que fue creciendo como persona para después ser el hombre que es, el hombre que se entregó, el hombre que nos enseñó lo que es la vida. Bueno, vamos a irnos a un corte. Yo les quiero comentar que el padre Luis Raúl. Que nos, sí, ha de estarnos viendo. Un saludo grande. El padre Luis Enrique nos está regalando una Biblia y dos catecismos de la Iglesia Católica. Yo no sé si están marcando o no, yo espero que estén marcando, porque si no me los voy a llevar a mi casa. Dos así preguntas. El primer catecismo de la Iglesia, los fines del matrimonio, para ser exactos o no, yo creo que yo me voy a llevar los catecismos otra vez. Y las propiedades del matrimonio, también son dos. Ahorita que regresemos les digo la tercera pregunta, esa sí va a estar más emocionante. Nos vamos a un corte, no le cambio porque usted está viendo que nos... Si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo. LIMSA del Norte. Limpieza, seguridad y accesorios. Pulido de pisos, trapeadores, escobas, despachadores de papel y de jabón, aromatizantes, pinol, cloralex, todo. Sí, todo lo que necesitas para el hogar, oficina y autos. Servicio a domicilio, mayoreo y menudeo. Pide tu cotización. Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad Delicias, Chihuahua. Teléfono 472-5463. LIMSA del Norte. Óptica Nueva, las mejores marcas en lentes, Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Vogue, Oakley y lo más nuevo, Maui Jim. Óptica Nueva, lente oftálmico solar. Óptica Nueva, de lo extraordinario, lo bueno y lo amable de la vida con unos lentes de Óptica Nueva, calle Tercera Norte 320. Skincare Copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza. Olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo. Con la depilación láser, además tratamiento antiedad, eliminación de varices, tratamiento anticelulitis y grasas localizadas. Estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas. Te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad. Nuestra experiencia y prestigio nos respaldan. No te pierdas nuestras promociones. Teléfono 472-4355. Es Copay, es por tu belleza. En Eléctrica del Norte contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica. Líderes en el estado en material eléctrico para la industria, empresas y su casa. Las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio. Además, ferretería y pinturas. Eléctrica del Norte, calle Cuarta Poniente, número 215. Teléfono 472-5666. Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard. Eléctrica del Norte, una empresa más de... Grupo Vencedores. ¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral, motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos. Ofrecemos asistencia psicológica, cultural, ética, emprendedora y deportiva. Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación, llámanos 47-410-44. Nuestro trabajo es motivar a aprender. Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral. Si
conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo. Ay, me agarraron acá pensando en voz alta. Sí, estoy acá. Lo que pasa es que estamos con los horarios de las misas en estos últimos días del año. Le comentaba yo al padre Luis, ¿qué horarios va a tener usted allá en nuestra parroquia de la señora de Nuestra Señora de Guadalupe, padre? Lo primero que quiero preguntarles a los televidentes, lo hago en misa. ¿La misa del fin de año obliga? Y mucha gente me contesta, sí, sí, sí obliga. ¿O la misa del día primero del año obliga? Pues sí, también obliga, es misa de precepto, ¿no? Y recuerden que en nuestra madurez como familia, hablando de familia, ¿verdad? Se supone que no hacemos las cosas por obligación. Ahora, si queremos que nos traten así como niños, pues sí, sí obliga la misa, ¿verdad? O más bien es de precepto. Sobre todo la misa del fin de año es como esa actitud de un hijo, ¿no? O como esa actitud de agradecimiento ante lo que Dios nos ha dado durante este año y ponerle en las manos de Él nuestra acción de gracias, nuestra petición de perdón y nuestro pedirle ayuda. Entonces, en la parroquia del santuario, las misas de fin de año van a ser a las 8 de la noche en el templo de mártires mexicanos y a las 8 de la noche también en el templo del santuario. Durante todo el día va a estar expuesto el Santísimo en estos dos templos, después de misa en el santuario y a las 9 de la mañana en mártires, para que como familia, Erika, para que de manera personal vayan y den gracias a Dios por este año. Habrá personas que estaremos ahí haciendo la velación del Santísimo, haciendo oración, proponiéndole a las personas los momentos de oración y de agradecimiento. Y ya para el día primero, que es la solemnidad Madre de Dios, y confiando en nuestra Madre María, ¿verdad?, vamos a empezar este año en el santuario. Las misas que tendremos en la parroquia del santuario es a las 9 de la mañana en el templo de San Isidro, en Loma de Pérez, a las 10 de la mañana, que acostumbramos, es la misa de niños en el santuario, a las 11 en San Antonio, a las 12 en el templo de mártires mexicanos, 12 y media en el templo de la parroquia del santuario, a las 6 en mártires mexicanos y a las 7 y media, pues para los arrepentidos que no alcanzaron a ir a una o a otra, ahí los esperamos en el santuario. Las misas para iniciar el año, con el favor de Dios, con su ayuda. Así como dedicamos tiempo al descanso, a las vacaciones, pues qué bendición también, al ir a bailar el fin de año, ¿no? Qué bendición también pedirle a Dios que nos acompañe este año 2015, que con su ayuda sea mejor que el anterior. El padre nos acaba de comentar las misas y que va a estar en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Yo tengo las de la parroquia de Cristo Rey. Ahí va a estar expuesto durante todo el día en lo que viene siendo el templo de Cristo Rey. Va a estar expuesto el Santísimo. A las 4 de la tarde ahí va a ser la hora santa, de 4 a 5. Y a las 7 es misa en Cristo Rey y en San Francisco. Ese es el 31 de diciembre. El 1 de enero, ya si Dios quiere, las misas son exactamente igual que los domingos, excepto las misas de las 8 de la mañana. Ahí no va a haber misa ni de 8 de la mañana ni 9 de las mañanas. Entonces ya de perdido tenemos dos parroquias, ya sabemos a dónde ir. Nos que no se ha comunicado con nosotros las demás parroquias, pero creemos, casi que tenemos entendido que son los mismos horarios de las misas de los domingos. Yo creo que excepción de las más tempraneras, ¿verdad? Porque tan temprano ni las gallinas ponen. Padre, ¿qué le parece si nos da ya la última pregunta para los que queremos la Biblia? Pues a ver si me pueden decir cuántos hermanos tengo y el nombre de ellos, aunque no me los digan en orden. Ay, padre, sabemos que viene de una familia, pero eso está muy difícil. Bueno, tengo 5 hermanos. Y ya a ver si me dicen los nombres, y si no, les doy al menos los nombres de los dos mayores, Paulina y Guillermo, y luego Luis Enrique. Y a ver si saben los nombres de los tres menores. Ya, pues ya más regalada. Los fines del matrimonio, las propiedades del matrimonio, las dos primeras preguntas. Y esta tercera pregunta, Erika, los nombres de mis últimos tres hermanos menores. Padre, ¿le parece si continuamos por lo que en sí ya es la familia? La familia de nuestra actualidad, que de hecho ya en el segmento anterior vimos un poquito de cómo comparábamos la familia en la actualidad y cómo estaba la Sagrada Familia. Sí, yo creo que lo fuimos ya complementando, ¿no? Con detalles que tú me comentabas, detalles que yo traía preparado. Le recuerdo que
pues esta información que les estoy dando la he tomado del mensaje del Papa Francisco en la audiencia del 17 de diciembre. Y el Papa Francisco concluye con estas dos aportaciones que nos da. Bueno, yo concluyo con estas dos aportaciones del Papa Francisco. La primera aportación que nos da el nombre que tiene o lo que significa el nombre Nazaret. Nazaret significa la que custodia. Y aquí podríamos hacer memoria de cómo el Evangelio de Lucas dice que María, por su parte, por ejemplo, cuando están los pastores contemplando al niño recién nacido en el pesebre, dice el Evangelio, María, por su parte, guardaba todas estas cosas, las meditaba en su corazón, es decir, las custodiaba. Más adelante, cuando el niño Jesús es perdido, en su adolescencia, perdido y hallado en el templo, vuelve a decir el Evangelio de Lucas, María, por su parte, guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Yo creo que es una de las riquezas que tenemos en la familia, el lugar donde se guarda, el lugar donde se custodia, el lugar donde se aprende, el lugar donde se forma el carácter de la persona. Ahí Jesús formó su valentía para después entregarse. ¿Cuántas personas ahí se forman en la valentía de la vocación? Otra de las ideas que menciona el Papa es celebrar la Navidad y celebrar el acontecimiento de la Sagrada Familia centrarnos o fijarnos en nuestras familias, Erika, es una bonita oportunidad para darle espacio al Señor en nuestras familias. A lo mejor al que estamos celebrando la Navidad es el Señor Jesús, ¿verdad? Y es al que menos espacio le brindamos. Y darle un espacio al Señor Jesús en la familia significa pues que se tenga ese espacio como esposos, ¿verdad? El espacio que se necesita, que se tenga el espacio para la esposa, darle espacio a los abuelos, darle espacio a la familia, darle espacio al hermano. A veces tenemos la diferencia con el hermano mayor o tenemos los detalles con el hermano menor, ¿verdad? Entonces, celebrar la Navidad y celebrar la Sagrada Familia es darle espacio al Señor Jesús en el otro. En definitiva, Él mismo lo dijo, lo que hayan hecho al más sencillo, al más insignificante conmigo lo hicieron. Entonces, que estos detalles hasta llama la atención, ¿no, Erika? Los televidentes, cómo estos días de Navidad nos visita mucha gente de fuera. Es una oportunidad de que nuestra familia venga de fuera. Yo les preguntaba el otro día en la misa, gente que venía de Ojinaga, gente que venía de Estados Unidos, gente que venía de Cuauhtémoc, por supuesto, gente que venía de Parral, ahí me quito el sombrero, ya para que no se estén durmiendo de perdido, cómo el acontecimiento de la Navidad nos hace reunirnos en familia, cómo el acontecimiento de la Navidad nos hace recordar muchos detalles hermosos que vivimos en familia. Entonces, definitivamente eso es la familia, es un lugar para custodiar, es un lugar para crecer, es un lugar para nutrirnos, es un lugar para madurar, independientemente como sea nuestra familia. No te fijes cómo es la familia del pasado, ni tanto que te fijes cómo que te gustaría que fuera, aunque si tenemos a la Sagrada Familia de Nazaret como modelo, pues ahí está, qué mejor punto de referencia. Acepta tu familia como es ahorita y lo que te puedes comprometer recibiendo a Jesús en el espacio de tu vida para que sea más fácil reconocerlo en el espacio de tu familia. Oiga, padre, pero en la actualidad las familias están muchas, llenas de odio, de rencor, no se pueden perdonar esos pequeños o grandes detalles que se han hecho en el transcurso de su vida. Pues a comenzar, porque ya Dios se interesó por nosotros, porque ya Dios nos dijo que sí, en su amor, en su Hijo, y con Dios todo es posible, ¿verdad? Empezar el camino o desandar el camino para que haya más lazos de fraternidad, lazos de unión en la familia, Erika. Sí se puede con la ayuda de Dios, con nuestras propias fuerzas no vamos a poder avanzar ni un paso. Pero con la ayuda de Dios, pues que no ve la tempestad y no se hincan. Con tristeza, el otro día platicábamos del secuestro de un sacerdote en Guerrero, allá en Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, y tristemente lo encontraron ya asesinado. Entonces, y hasta dice, ¿no?, la familia michoacana y que la familia de Guerrero y que la cara, ¿qué tipo de familia es esa? Yo creo que nadie queremos que nuestras familias sean así. Pues vamos a empezar.
empezar desde ahorita y ya lo que haga tu familia, Erika y Robert, lo que haga la familia de Sergio y Diana, lo que haga la familia de Lula y el Güero, lo que haga mi familia, pues ya poquito a poquito vamos construyendo un mundo nuevo. Traigo muy grabadas las palabras y las he estado diciendo este mes de diciembre: transformar este mundo de selvático en humano y de humano en divino. Porque Dios tiene confianza en nosotros, nos está dando el precioso regalo de la vida. Y claro que tiene confianza en la humildad de Navidad. Nos comentaban nosotros cómo podemos llegar a ser como Jesús quiere. Pues Él se hizo como nosotros, simple y sencillamente porque no había otra manera de que nosotros nos siguiéramos. ¿Cómo seguimos? A los que son iguales que nosotros. Entonces, porque por eso Jesús vino y quedó en una familia, para ser igual que nosotros. Igualito. Sí. Mamá, papá y Jesús y el Hijo. Hay que mencionar que, pues muy probablemente muy joven, que Jesús se quedó huérfano de papá. Ajá. Y con todo y eso, pues supo salir adelante en su familia, porque por lo que formó José, por lo que formó María en él. Y sobre todo lo que el Espíritu Santo hace en esta familia de Nazaret y quiere hacer en mi familia y en tu familia. Padre, ya casi para terminar. En sí, ¿qué ella es la familia? ¿Con qué me quedo de la familia? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo puedo crecer en familia? La familia es la iglesia doméstica donde se van formando personas. La familia es la célula de la sociedad. Como decíamos, la familia es el lugar donde se custodia, donde se guarda, donde se promueve la vida de la persona. Puedes hacerlo como Dios lo hizo con nosotros, ¿no? Yo quisiera invitar, porque el Papa Francisco así nos lo está proponiendo, en las audiencias, y así entendí yo por su mensaje, en las audiencias de los miércoles nos va a estar regalando temas acerca de la familia, preparando el sínodo que viene en octubre, el sínodo que va a llevar el tema vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo. Entonces va a ser muy interesante ir reflexionando junto con el Papa Francisco esta riqueza de la sencillez que tiene él, ¿verdad? La sencillez que nos regala para irlo retomando en nuestra familia. Yo creo que sería un bonito que me quedo, ¿no? Un compromiso, así como nos metemos al Facebook o al Facebook o al Twitter o al WhatsApp, al Telegram, pues que tengamos esa iniciativa de pasarnos las audiencias del Papa, especialmente ahora que hable de la familia. ¿Dónde lo podemos encontrar, padre? Yo lo encontré en la página del Vaticano, vatican.va, o le pones audiencias del Papa Francisco y ahí te despliega todas las audiencias. Espero que ahí estén las audiencias del año que entra, Erika. La familia, la célula de la sociedad, la iglesia doméstica, todos venimos de una familia, destruida o no, pero todos venimos de una familia. Sí, más que destruida es aprendiendo, ¿no? No tanto de destrucción, sino de complementariedad, de respeto, de agradecimiento. ¿Por qué es nuestra familia? Porque son nuestras raíces. Les decía hace un momento, el cuarto mandamiento, que es honrarás a tu padre, y ya se los he compartido, viene del latín respicere, y respicere significa voltear hacia atrás. En definitiva, eso es nuestra familia, son nuestros cimientos, son nuestras raíces. Lo que esté mal hay que reforzarlo, echarle más cementito. O más agua, para la raíz. O ablandarlo más. Pero lo que esté bien, pues es de la manera en que nos vamos a sostener para consolidarnos como personas, es la manera en que vamos a dar fruto, porque vemos hacia atrás, porque vemos hacia nuestra familia. Yo quisiera, para concluir, pues aprovechar este espacio y agradecer a todas las personas que nos estuvieron apoyando en el docenario, las empresas que estuvieron peregrinando, las personas que nos ayudaron con sus donativos, Erika, las personas y los ministerios que nos apoyaron el día 12. Teníamos un poquito de nervios, ¿no? Porque el miércoles nos cayó un aguacerazo con un ventarrón bien lindo y bonito, pero yo le dije a la Virgencita, es tu trabajo, estamos haciendo esto para ti, y el día 12 pues fue un día muy bonito, pues con el frío propio de este tiempo, ¿no, Erika? Pero quiero agradecer a todas las personas que desinteresadamente nos han apoyado en este docenario, y quiero compartirles la bendición para concluir este programa, Erika. ¿O algo más que tengas tú? Nada. ¿Llamadas? Más. ¿Nada? Vamos a llevar los libros. No, va de vuelta. Bueno, ya me tocó el rey. Creo que están de vacaciones, padre. Se los voy a dejar para que ustedes en el próximo programa los...
obsequio. Bueno, a ver si llega. No, no es cierto, padre. ¿Qué le parece si nos da su oración y su bendición final? Yo quiero agradecer infinitamente al padre Luis Enrique porque se dio una oportunidad, porque de verdad que se dio tiempo para estar con nosotros. Sabemos que es una persona muy, muy ocupada, padre. Sí, pues también con la riqueza de ustedes que tienen muchas ocupaciones, porque venir a un programa de tele no es nada más venir a sentarte, más o menos tienes que leer, tienes que prepararte. Ya estaba perdiendo la costumbre, Erika. Ojalá que se repita, que se haga más seguido. Ya lo tenemos apartado para dentro de 3 meses, ¿eh? Muy bien, y quiero compartirles la bendición para este día, para esta noche que termina y para este año que está por concluir. El Señor esté con ustedes, que los caminos se abran a tu encuentro, que el sol brille sobre tu rostro, que la lluvia caiga suave sobre tus campos, que el viento sople siempre ligero a tu espalda, que guardes en tu corazón con gratitud el recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida. Que todo don de Dios crezca en ti y te ayude a llevar la alegría a los corazones de cuantos amas. Que tus ojos reflejen un brillo de amistad gracioso y generoso como el sol, que sale entre las nubes y calienta el mar tranquilo. Que la fuerza de Dios te mantenga firme, que los ojos de Dios te miren, que los oídos de Dios te oigan, que la palabra de Dios te hable, que la mano de Dios te proteja. Y que hasta que volvamos a encontrarnos, Dios te tenga y nos tenga a todos en la palma de su mano. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ánimo, muy feliz año. Es lo que quería comentarles. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y durante todo el 2014. Para nosotros ha sido un placer estar con ustedes. Dios los bendiga como siempre, que tengan un muy, muy feliz año nuevo. Un muy feliz 2015, que sea mejor que este 2014. Y como siempre, que tengan paz y bien en sus hogares. Nos paz y bien. La próxima semana, si Dios quiere, Dios los bendiga. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz. Nadie te ama como yo, pues nadie. LIMSA del Norte.